Bien, buenas tardes con todos, gracias por conectarse, muchos saludos. Y aquí, yendo a la hora con el profe Subión, un gran tema hoy día, que seguro muchos lo van a tratar de absorber, y que seguro mejorar los tipos de lesiones que hayas tenido. Entonces tenemos la presencia de nuestra querida Nelly, ya sé que muchos lo conocen. Espero que el programa les guste y las consultas que ustedes tengan, bienvenido sea, y les trataremos de resolver y apoyarlos lo mejor que se pueda. Y si no podemos resolverle las preguntas, ya seguro por medio del programa, más tarde o mañana, ya alguna lesión que tenga, te podemos ayudar. Nelis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Gracias por venir al programa, por primera vez esta entrevista. Buenas tardes, presentación. Primeramente agradecerle por su invitación. Buenas tardes con todo el público. Bueno, estoy muy contenta, profe, por recibir esa invitación de parte suya y compartir estos tips, estos consejos acerca de las lesiones o cómo salir de una lesión, cómo rehabilitarnos. Espero que nos vean, compartan la entrevista y se ganen una descarga muscular. Qué bien, Nelly. Qué bien. Yo sé que tú estás estudiando, ¿no? Porque todavía estás ¿En cuántos años llevas? Ya tengo ya 2 años. Ya estoy terminando, profesor. Este año ya termino, ya me recibo ya de clínica en fisioterapia. Qué bien. Te felicito porque gracias a tu esfuerzo están logrando lo que todos podemos hacerlo, ¿no? No es, dice que tener familia o tener un hogar completo, no se puede realizar los sueños que uno tenga. Muchas felicidades, espero que lo que has logrado, toda tu meta, todo el sacrificio que has hecho, entonces espero que es para ti lo que te va a quedar, ¿no? Porque eso es lo más importante. Uno aspira para ser grande de aquí en adelante. A través de lo que puedas hacer, por las personas también, porque sé que siempre uno ayuda a los demás. Porque como dice, lo que uno adquiere estudiando, siempre lo comparte con otras personas. Exacto. Y te deseo mucha suerte, espero que te vaya muy bien. Y pues algún día tendrás tu centro de rehabilitación, ¿no? Como todos siempre anhelamos a eso. Así es, profe, muchas gracias. Gracias por sus felicitaciones. Bueno, pues sí, la verdad es un sacrificio estudiar, hacer varias cosas a la vez, pero se puede. Y sinceramente, cuando se hace con cariño, te gusta, las cosas te salen bien. Y a mí me encanta mi profesión. Estoy muy contenta con ella. Bien, Nelly. Comenzamos con el programa. Siempre te voy a tratar de preguntar y apoyarte, ¿no? Porque claro, Siempre estamos aquí para aprender. Y seguro los que están conectados con nosotros y los que están viendo, siempre uno adquiere algunos errores, pero es parte de lo que uno sigue aprendiendo, de uno, de nosotros y de ellos también. Entonces, ¿para ti qué sería la rehabilitación física o fisioterapia? Rehabilitación física, o sea, es rehabilitar. Por ejemplo, si una persona está lesionada, va a tener limitaciones, no va a poder correr, no va a poder caminar, depende el grado de lesión que tenga. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Influimos, ¿no? Mejoramos eso, calmamos dolor, calmamos inflamación, tratamos que el paciente se rehabilite, o sea, llegue a hacer sus... Si es corredor, que corra, si es una persona que trabaja, que trabaje, ¿no? Y es rehabilitarlo, llevarle a su vida normal, que lleve su vida normal. ¿Y qué agente podrías utilizar en ello, en un grado 2 o 3? El agente se aplica, depende del tiempo de la lesión que tengas. Si es una lesión aguda, le aplico frío. Si es una lesión crónica, que ya tiene de tiempos, ya está dura, la tenemos que aplicar un agente físico caliente para relajar el músculo. O dependiendo, también puedes aplicar las dos cosas, ¿no? Hacer
frío, caliente, eso también ayuda bastante, pero es dependiendo la lesión, dependiendo el tiempo que lo tenga o cómo está el paciente también. Ah, mira, qué buen dato. Uh-huh. Y dime, por ejemplo, una pregunta para ti. Sé que muchos de los oyentes que nos están viendo van a querer saber este detalle. Dime, cuando uno tiene un desgarro, que es la parte del malleolo y la parte dorsal del pie, generalmente es un desgarro, dicen que les dicen el tobillo, ¿no? Claro. Muy, muy común ese nombre, ¿no? Pero nosotros, sí, como hemos estudiado un poco de medicina, sabemos que tiene otro tipo de nombre, ¿no? Pues malleolo interno y externo, ¿no? Y la parte dorsal, la cara del pie, que puede ser anterior o posterior. El desgarro ya es una ruptura, ya, profesor. Primero es una inflamación, después viene ya el desgarro. Hay tres tipos de desgarro. Como le digo, inflamación total y parcial. El parcial ya el paciente totalmente, la persona ya no tiene movilidad. Claro. Ya no. En la segunda podría todavía un poquito, ¿no? Porque se han roto pequeñas fibrillas todavía. Pero en el tercero ya es total. O sea, ya no, el paciente, es más, hasta lo inmovilizan, lo inyezan o le ponen algo para que le inmovilice ahí, para que pegue bien esas fibras rotas que se hayan roto. Claro, debe tener un descanso. Exacto, debe tener un descanso. Y vamos a poner un ejemplo. Si tú subes una escalera o por ejemplo, la parte del trail, depende, que hay mucha gente que le gusta la parte de los cerros, uh-huh, ¿qué sería si él se dobla el tobillo? ¿Qué haría si se le inflama, tiene totalmente inflamación? ¿Qué podrías hacer cuando el paciente viene así, en modo de inflamación de la parte muscular o toda la parte? Como le expliqué, si el paciente se lesionó hoy día, me viene al día siguiente, yo le voy a aplicar un agente frío. Tengo que desinflamar la zona. El hielo actúa como un desinflamante, también es un regenerador. Crioterapia, ¿no? Crioterapia, exacto. Bien pones así tu compresa fría o también haces crioterapia, masajes de hielo. El masaje de hielo es un poco más tolerante que la compresa, porque la compresa no todos los pacientes lo toleran. Ejemplo, la crioterapia sí, cubitos de hielo sí, con masajes, eso sí lo pueden tolerar mucho, porque dura poco tiempo. Bien. Yo te quería hacer una observación. Dime, ¿pero tú crees que es necesario aplicar el hielo de frente cuando es así? ¿No podría ser que tú tenga la facilidad de hacer un, por ejemplo, una placa o un examen radiológico? Porque tienes que ver si la articulación del pie se ha movido o no. Claro, claro. O sea, por eso les digo, eso es dependiendo si el paciente me viene con un hematoma grande, que tiene todas las marcas, tiene un color morado, obviamente lo primero que se tiene que hacer es una placa, porque necesito ver qué cosas se rompieron internamente, porque ya no es externamente como tú lo ves, sino ya es externamente, y a veces agarra músculo, agarra tendón, o agarra esto, si es tobillo, los ligamentos. Entonces ahí sí, solamente con una placa, pero si es leve, sí podría todavía recuperarse así nomás, porque si no... Sí, claro, sí te entiendo, pero yo recomendaría mucho a los que nos están viendo que por este tipo de lesiones siempre es bueno a tener una placa, una radiografía, ¿no? Exacto. Porque puede ser que la articulación se haya movido, ¿no? Que puede ser el calcaño, puede ser el astrágalo. Entonces se permite de que tú sigues rehabilitando y a veces no se inflama. Porque claro, algo la articulación está mal caminando, ¿no? Está mal, entonces, pues, si ha a veces salido de su lugar, ¿no? Si ha salido de su sitio y eso es algo que con placas lo podemos ver. Pero mayormente la placa, profesor, es cuando necesitas ver qué cosas se han roto adentro. ¿Qué cosas? ¿O qué ligamentos? ¿O qué? O de repente esa es la bolsa o la bursa que se haya desparramado. O sea, no solamente es lo que se haya muerto. También, ¿no? Porque al moverse se ve clarito, es notorio. Pero igual, si tú has visto que se ha movido la articulación, igual te tienes que hacer una placa. Obviamente hay ruptura ahí. Claro, te entiendo. Pero siempre, como tú, como yo, podemos siempre decirle a los pacientes, por más seguridad, claro, porque sabes que la articulación del pie no es como la mano, ¿no? Porque la mano lo tienes inmovilizado y te puedes recuperar muy rápido. Pero el del pie es bien difícil, ¿no? Porque es que tú no caminas. Caminas, exacto. Sí, es entonces... Se dice que por lo más común, lo que es osteopatía, bueno, algo te hablo un poquito, que está relacionada con lo que es fisioterapia y rehabilitación,
donde dice que toca todo lo que es hueso, ¿no? Hueso, o sea, claro. Primero tienes que mirar el hueso para ver si está en su sitio. Si está en su sitio, no tiene ni un, no hay ni un problema, porque ya puedes hacer la rehabilitación, como es el proceso de rehabilitación. Entonces creo que esas cositas siempre debemos aportar, y para los demás y para nosotros, porque siempre tenemos que aprender, ¿no? Exacto, porque nunca se termina de aprender. Bien, Eli. Qué bien. Entonces, ¿qué? Entonces ya comenzamos por ahí, por la parte del pie. Entonces, ¿qué consejo les puedes dar? Si, o una prevención, ¿qué tipo de ayuda que podemos dar a los pacientes? Porque siempre vamos a tener lesiones cuando estamos corriendo en la pista o como el trail, ¿no? Sí, siempre. Y el trail sí es un poco más complicado porque no es el nivel como que es plano, porque siempre tiene movimiento de pie, que mucho juega al pie, ¿no? Claro, tiene más movimientos en las articulaciones, más fuerza en los huesos. Tiene más movimiento articular. Exacto. Tanto la rodilla como el pie. Así es, sí, sí, muy cierto, profe. Bueno, el consejo que se les puede dar es esto: si sufres alguna lesión, como ya el profesor le recomendó, es primeramente ir y hacer una placa, ¿no? Dependiendo de la placa, ya viene el fisioterapeuta, te trata el fisio o te trata el traumatólogo, donde fija la articulación para que pueda sanar correctamente. Y después de eso, ya acuden a nosotros, ya para ver, por ejemplo, la flexión del pie, la rotación interna, externa del pie. Claro, me parece muy bien. Eso es lo que siempre nosotros tratamos de recomendar. Yo sé que cuando uno está comenzando a estudiar y está avanzando, siempre tiene emoción de seguir aprendiendo más, ¿no? Pero a veces en esa cuestión de rehabilitación hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque son parte del cuerpo humano, ¿no? Donde que es el movimiento de pie y el músculo que hace el movimiento para que la articulación pueda girar en rotación o externa, ¿no? Exacto. Entonces siempre debemos tener bastante cuidado con los pacientes. Y dime, ¿cómo te va con tu centro que tienes de rehabilitación ahí? ¿Cómo te van los pacientes? ¿Qué tipo de paciente más gente te trae, ¿no? Porque no solamente viene del pie, ¿no? Puedes venir de rodilla, puede venir de la pelvis, luego viene el sacro, y que son las partes más comunes, que es la lesión del deportista, ¿no? Exacto. No, sí. He tratado pacientes ya de distintas patologías, no solamente son traumatológicas o lesiones musculares o también neurológicas, ¿no? Mayormente, como yo me dedico al deporte, o sea, son mayormente descargas musculares, lesiones de esguince, pata de ganso, tendinitis. Por ejemplo, la tendinitis yo misma la sufrí y supe salir de esa lesión que me impedía un montón correr, pero salí, de verdad que salí. Y desde ahí hasta el día de hoy no me he vuelto a lesionar, y eso que yo a veces entreno casi diario. Pero logré salir. Pero bueno, profe, sí, me va muy bien, ¿para qué? No me quejo. Gracias a los chicos que se tienen conmigo, hay chicos de pista y arena, de distintos grupos que van y me buscan, y yo les atiendo. Y así tienen una molestia, por ejemplo, en el hombro, también. No solamente atiendo lo que es de, como dice el profesor, lesiones deportivas, ¿no? Sino también puede ser hombro doloroso, hombro congelado, y distintas patologías que hay. Claro. Y agradecer mucho, estoy muy contenta porque tengo un local donde atiendo y van los chicos, me buscan, vienen desde lejos, de verdad, a veces me sorprende que me busquen, las chicas también. Ah, mira, qué bueno. Sí. Debes tener buena mano, seguro. ellos me recomiendan o ya comentarán, ¿no? La verdad, soy sincera en decir que estoy estudiando, todavía estoy aprendiendo, sigo aprendiendo, no me voy a quedar ahí, voy a seguir preparándome para aprender muchas cosas más, porque esto es el comienzo, es poco, recién, esto es un montón, profesor, si usted sabe, este es un tema bien inmenso, o sea, largo, y de aprender bastante, ¿no? El mundo de la rehabilitación física es bastante largo, porque tiene reeducación motora y todo lo que es físico, ¿no? Todo lo que utilizamos, todos los agentes, tanto el agua como el calor, la humedad, ¿no? Exacto. Eso es lo que se utilizan. Y lo que es manual, ¿no? Manual. Pero lo más interesante aquí es que la rehabilitación es la mano, ¿no? Porque al tocar con la mano tú estás palpando qué tipo de músculo está lesionado, qué tipo de músculo está contraído, ¿no?
cortado. Eso es lo más, porque el agente físico tú lo pones encima del músculo que está dolorido, pero no puedes palpar. No, pero no, en la mano sí. Al igual que las máquinas que utilizamos, pues como el ultrasonido, el TENS, son máquinas, son regeneradores de células. Lo que hace es avanzar, o sea, mejorarte rápido. Claro. En sí, el cuerpo humano solo regenera sus células, solo regenera las fibras, pero estas máquinas ayudan a acelerar la recuperación de una persona lesionada, que son muy buenas porque nosotros queremos salir rápido de una lesión. Claro. No paramos, no queremos parar, queremos seguir corriendo, seguir entrenando. Entonces, estas máquinas son bien fundamentales y muy buenas para utilizarlo en una rehabilitación también. Sí, claro, pero no solamente entra lo que es agente físico y también lo que tenemos la medicina alternativa, ¿no? Claro, también. Sería que es la acupuntura, ¿no? También. Es un buen argumento la acupuntura porque es perfecto para despertar el músculo cuando dice que está dormido. Eso trata de que el músculo despierte y comienza a relajarse. Entonces, ¿estás probando con acupuntura por ahora o no lo estás...? No. Lo que estoy probando es con ventosas, ¿no? Las ventosas son muy descontracturantes, muy buenas, son un poco dolorosas o te dejan unas pequeñas marcas en el cuerpo, pero depende del paciente. Hay pacientes que sí me piden. Me dicen, Nelly, hazme con eso, y eso se llaman ventosas, entonces yo las utilizo, ¿no? Pero como usted dice, ¿no? O sea, no es solamente la máquina, sino también es la mano. O sea, claro, la mano actúa más todavía que la máquina, porque tú lo sientes. Tú tocas y sientes, por ejemplo, en un desgarro, tú presionas, el músculo se hunde. Claro, ves un vacío. Es un vacío, entonces. Es un vacío. Tú, no, eso es un desgarro, o sea, no, ni siquiera puedes manipular en un desgarro, lo tienes que dejar regenerar el músculo. Uh-huh. Así es. Ah, mira, qué bien. Buena observación. Uh-huh. Así que los chicos que se conectan, tengan sus consultas, aquí le podemos resolver. Recuerde que parte mía siempre he tratado de estudiar de todo un poco y no solamente correr, ¿no? Porque no solamente es atletismo, es también estudiar todo el cuerpo humano y lo que hacemos, ¿no? Entonces siempre es educarse total. Por eso a veces nosotros podemos compartir, podemos dialogar y yo puedo tocar con el tema con Nelly, conversar y poder yo también ayudarlo, ¿no? O sea, no tengo ningún problema porque también he estudiado la parte de salud. No, sí, profesor. Entonces, lo que yo siempre digo, que lo más importante, como siempre te recalco, cuando uno trabaja todo lo que es cuerpo humano y articulación y músculo, lo primero que tienes que hacer, sí o sí, trabajar con placas, que es lo que a nosotros nos han enseñado. Y a ti también te enseñan, ¿no? Sí, porque sí, los profesores nos enseñan así, ¿no? Sino que no, a veces hay momentos que sí son fáciles la rehabilitación, pero a veces es un poco complicado porque se demora y no sabemos qué cosa puede pasar. Claro, entonces puede ser que una articulación esté mal, te esté caminando mal y la inflamación todavía sigue ahí. Entonces no desinflama. Entonces nosotros tenemos que investigar para poder ir a la causa, ¿no? Para poder resolverlo. Claro, y si no podemos hacerlo, pues están nuestros profesores que podemos consultarles a ellos y ellos nos van a poder ayudar y guiar qué es lo que pasó, por qué no se regenera ese paciente tan rápido, mucho se demora. Claro. O no solamente porque tiene una lesión, puede ser otras cosas que él tenga, ¿no? No es porque directo a la lesión y él se está complicando por otras cosas. Exacto, sí, no necesariamente a veces una lesión, a veces confundimos las cosas. Claro. También. No, a veces pensamos que es lesión y no es lesión, o puede ser también una lesión del nervio, ¿no? Y es una lesión bien complicada, si tú te lesionas el nervio, o sea, olvídate, ya fuiste, es como lesionarme de una neurona. Claro, el nervio es la parte más difícil recuperarse, ¿no? Ya no se recupera, el nervio es muy difícil, es imposible recuperar el nervio, ¿no? Está muerta la zona, no tiene movimiento. Sí, pues el nervio sale de la L, ¿qué es? Del sacro sale el nervio ciático. ¿De qué L sale? ¿1, 2 y 3? ¿4? La S, la 4. La 4, sí. Sale por medio de un orificio, ¿no? Exacto, por el sacro. Claro, de un orificio, entonces si es inflama, entonces la parte de la vértebra, donde sale, entonces comienza a inflamarlo. Compresiona, pues, compresiona, hay una compresión ahí que está comprimiendo y entonces eso comienza a dolerte y de verdad limita bastante la carrera. Eso sí, he tratado bastantes chicas, ¿sabes? Que me han venido, mayoría vienen con esa lesión de nervio ciático y está comprimiendo todo eso porque al momento de correr te jala la pierna, te jala y no te impide bastante.
Yo también he sufrido esa lesión, pero bueno, ha sido una pequeña, no, que he salido rápido. Claro, tuya no fue tan grave. No, no lo dejes más. Cuando yo me siento un poco ya rapidito, me trato. O sea, yo misma o en el instituto, a mí mis licenciados me ayudan bastante para que... Lógico que sí. Sí. Bien, Luis, ¿tenemos algunas consultas para que sí, podamos resolver? Sí, muy aquí? Bien, profe. Tenemos saludos de Roberto Daniel y también de Oso Luis. El oso manda saludos para Nelly Monsalve y para el profe. No se olviden compartir, etiquetar a dos amigos para que puedan ganar una sesión de fisioterapia con Nelly Monsalve. Saludos de Sandro Ranning García, René Antonio Medina Puchuri. Muy bien, de Bruno Lucetti. Ah, mira, Bruno, sé que te has ido a Pasamayo, pero quiero verte el 29. No avisó. Sí, había subido, que no me estaba sufriendo por allá. Saludos de Sandra Calderón, de Mili Damián Alcántara, Ronald Hammer, Ronald. Gina Paola, Lucy Mejía, también está presente. Ah, mira, Lucy, ya pronto va a venir por aquí. Esa Lucy hace doler, dice. Visítame, ¿sí? Lucy, visítame. No seas ingrata. Saludos de Daniel Martínez, Claudia Romero, Eleonor Berrospi, Heiner Reyes, Simón Gonza, Hernán Manuel Palomino. Saludos, Hernancito. Mañana tenemos entreno. Ninoska Macavilca y Fío Timorán. ¿Qué tal, Fío? ¿Cómo estás? Buenas no tardes. Se olviden, por favor, compartir etiquetando a dos amigos. Hoy día, al finalizar el programa, tenemos el ganador o ganadora de la sesión de fisioterapia con Nelly Monsalve. Sí, ¿tenemos alguna pregunta o continuamos? A ver, no hay ninguna pregunta. Por favor, mira, hagan sus preguntas en vivo. Todos están sanos. Todos están nadie tiene preguntas. Y cuando salimos... Salimos al estadio de San Isidro, de Chipoco. No puedo correr, me duele la cadera. Edu Martínez, cuando vuelven regresan por las flores. Hagan sus preguntas, por favor. Acá está Nelly Monsalve para que las responda. Vamos, bien, chicos, Nelly. Preguntan cualquier consulta. ¿Qué podríamos hacer cuando tenemos la artrosis en la rodilla? Que siempre, casi el 70%, eso es lo que estoy viendo, bastante, bastante lesión de la rodilla. Sí, hay artritis y artrosis. La artritis es la inflamación de la articulación, claro. La artrosis es el desgaste del cartílago de la rodilla, que los deportistas también lo llevamos, ¿no? Porque tanto tiempo haciendo deporte y hay un desgaste de cartílago, y las personas mayores, ¿no? Adultas mayores de 50 años o mujeres también sufren de esto. El desgaste del cartílago es imposible recuperarlo. Una vez que sufrió el desgaste, ya ahí queda y comienzan los dolores, ¿no? Son dolores bien fuertes. Eso sí te impediría bastante correr, o sea, hay que tener bastante cuidado, chicos, no exigirse mucho, escuchar a su cuerpo. Esto ya viene de demasiado deporte, demasiado movimiento repetitivo, demasiado, y por años, ¿no? Hay deportistas que vienen por años, vienen haciendo deporte y ellos son más propensos a sufrir de una artrosis de rodilla. Ah, mira, qué bueno. Dime, si tienen problemas de articulación de la rodilla y es recomendable que estos los chicos salgan, sé que ahora el mundo del trail ha avanzado bastante, claro. Casi el 70% está igual como las carreras de calle. ¿Qué recomendación podríamos darle cuando ellos tienen problemas de articulación? ¿Crees que es necesario que ellos sigan haciendo deporte un poco extremo? No. Lo que es el cerro, porque tú sabes que hay subidas. Bueno, en la subida yo creo que no tengan problema porque la articulación está caliente, ¿no? Pero y cuando bajan, descienden, entonces... Te golpea, ¿no? Choca, ¿no? Hay un traumatismo ahí ya. En las bajadas hay traumatismo porque estás golpeando. Claro, ahí estás golpeando la articulación. ¿No? Y como dice, la articulación es como un colchoncito ahí, ¿no? Como la bursa también, que ayuda, que es como una almohadita. Claro, eso ayuda. Alrededor de la articulación. Pero cuando ya sufres, o sea, el dolor de la rodilla da de muchos factores, ¿no? Hay veces no es ni rodilla, lo confundimos, a veces es el músculo, pero genera el dolor en la rodilla. ¿Por qué? Porque la rodilla se hace la flexión. Por ejemplo, a veces nos lesionamos del cuádriceps, ¿no? Y sientes el dolor en la rodilla. ¿Por qué? Porque la rodilla es la que da la flexión, pero en realidad es el músculo. Pero para eso es como usted recomendó, ¿no? Ir y hacerse una placa.
Necesito saber qué cosa está pasando ahí. Porque, por ejemplo, a veces van y van, se hacen una terapia, con dos terapias, tres terapias, salen, ¿no? Sí, que está Pero bien. A veces siguen, ¿no? Continúan, no, me sigue doliendo, ah, no, ya puede ser otra cosa más complicada. Vas y te haces tu placa para ver qué está pasando internamente de la rodilla, ¿no? Bien, porque puede ser que también, como te dice, la tibia o el peroné, o sea, son músculos que son, que está conectado con la rodilla. Entonces, al momento que se contrae el músculo, trata de que en alguna parte va a sufrir la lesión, ¿no? Exacto. Puede ser, como tú dices, la rodilla es la parte más central, donde uno dobla, flexiona y extiende, ¿no? Exacto. Entonces podría ser que no, hay que tener bastante cuidado con eso y no dejarse, porque las lesiones, si tú lo dejas, se va agravando. Se vuelve crónica. Se vuelve crónico. Entonces, para poder recuperar esa lesión es un poco más fastidiosa, dura mucho tiempo, ¿no? Porque ya tiene el músculo, tiene la fibra, que ya se rompe, no teje muy rápido, se demoran, hay que ingerir vitaminas. Y realmente el mundo que ahora vivimos nosotros, vivimos tan rápido que dormimos, comemos y a estudiar, no va a trabajar, ¿no? Entonces es la vida que estamos llevando muy rápido. Entonces no permite, uno que tenga una lesión te recupere muy. Exacto, porque no tienes un buen descanso, ¿no? Y hay otro factor también muy importante, que es para mí bastante, bastante, la alimentación. Si tú no, la alimentación es como una gasolina, ¿no? Como el carro que le pones gasolina. Si le pones gasolina funciona, si no, no. Igual es el cuerpo. Si tú no le das al cuerpo, ¿de dónde va a jalar? Vas a tener desgaste. ¿Y de dónde tu cuerpo va a asimilar? Va a jalar todos esos nutrientes para nutrir los músculos, los tendones, en general todo el cuerpo, ¿no? Yo creo que la alimentación, para mí, es fundamental. Yo llevo una alimentación muy distinta a todas las personas sedentarias o todas mis compañeras que están en el instituto, muy diferente. Ellas me miran comer y me dicen, ¿cómo puedes comer eso? Pero es que lo tengo que nutrir mi cuerpo, si no, ¿cómo? Un ingiere lo más natural. Exacto, lo más natural que puedas. Lo más sencillo, es más, comer sano no significa que voy a gastar un dineral. O sea, es algo cómodo, que puedes comer verduras, lo que es menestras y pescados. Más bien uno más gasta comiendo y chatarras, dulces y todo eso. Ahí inviertes más, pero comiendo sano no es caro. No es claro, muy caro. No es tan caro. No es muy caro. Cosas sencillas que uno, que uno está puede en el mercado hacer. A la Exacto. mano. Exacto. Así es, profe. Qué bueno. Me alegra que las cosas que estás aprendiendo, veo que has aprendido bastante. Sí, profe, para bueno, que no. Aparte que yo te dije en cero, ahora ya veo que está bien. No, Nelly, verdad, contento porque tu presencia aquí va a ayudar a muchos chicos, a muchos corredores, a tener esa prevención. Hay que tener bastante cuidado todo lo que es articulación. La articulación es muy importantísima. Si tú te lesionas la articulación, ya es un poco más fastidioso para recuperarse. Así que chicos, traten de fortalecer toda la parte muscular para que la articulación no sufra tanto. ¿Ya? Ese es otro... Otro punto también, profe, claro. El fortalecimiento es otro punto también muy importante en un corredor. Para iniciar una vida deportiva, el cuerpo en sí en general debería estar todo fortalecido. Y si no, vienen las lesiones, de eso vienen las lesiones. Claro, porque un músculo débil, de hecho que Olvídate. Te va a pasar pastura. Sí o sí, obligado. Entonces no vas a poder correr bien, no tienes una mala postura. La verdad es que el músculo fortalecido no vas a tener problema en saltar, correr, todo lo que tú quieras. Pero si el músculo está débil, entonces de todas maneras vas a sufrir lesiones en un momento que vaya, ¿no? Inclusive en bajar un carro, bajas y de repente doblas el tobillo y totalmente ya fuiste. Entonces te vas a demorar bastante, así que hay que trabajar. Si cuando vamos a los gimnasios, chicos, no hagan demasiado peso. Traten de hacer... Lo que les pide el entrenador cuando dice, usted vaya al gimnasio, pidan trabajar el músculo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces, trabajar un montón de peso, ¿no? El personal trainer te da una carga y eso no puede ser. No vuelve lento el músculo. Si eres corredor, tienes que trabajar músculo específico para correr. Entonces, en el gimnasio hay bastante ejercicio para hacer, sino que nosotros hacemos lo más común, ¿no? Levantar peso y eso es lo que hacemos de frente. No, sentadillas, rebotes, saltos, y estás malogrando la articulación. Lo que tienes que ver es trabajar bastante lo que es extensión, flexión,
en rotación del pie, interno y externo, todo lo que es la parte muscular de la espalda, ¿no? Los oblicuos, los costados, lo que es la parte muscular del hombro y del cuello también, ¿no? Que eso no se puede dejar. Y todo lo cara temporal, ¿no? El temporomandibular, que es muy importante, ¿no? En general, porque todo. No puede caerse la cara, como siempre lo decimos, ¿no? Porque si la piel se cae es porque no hemos trabajado muy bien la parte muscular de la cara. O sea, generalmente a veces lo dejamos de lado. Bueno, tú dirás, ¿no? Sí, porque sí, es lo cierto. Más importante, ¿no? Sí, los músculos más importantes, bueno, de nuestro cuerpo, cual trabajan más, son la cervical. Esos son los músculos más importantes. Gracias a nuestros músculos de la cervical es que nosotros tenemos la cabeza ahí. Es el movimiento que porque tenemos. Porque si no tuviéramos un músculo andaríamos así. Pero es esto. Y eso va para las personas de vida sedentaria, los que utilizan mucho el celular. O sea, como le digo, no solamente es deportivo. O sea, también nosotros deportivos cometemos ese grave error de estar con el teléfono ahí y resultas con esto mal. Totalmente mal. O sea, te duele acá, duele toda la gente y esto te genera estrés. Y en un deportista o profe, usted sabe que no debe haber estrés. El estrés te genera bajo rendimiento. No va a generar un buen rendimiento. El bajo rendimiento tiene muchos factores, ¿no? Y el estrés es bastante, influye bastante en eso, y eso es psicológico. Bien. Tenemos preguntas, profe. Dos preguntitas. Una pregunta del Oso Luis. Nelly, ¿por qué cuando yo corro en pista me duele o me quema mucho las canillas? ¿Qué me recomiendas? Osito, ¿qué le llamas canillas? Oye, las canillas son los que se protegen cuando uno es jugador. ¿Me hablas de canillas o de gemelos o de muslos? No sé. No, puede ser la tibia o el peroné. El tibio, o ese peroné. Músculo de la pierna, seguro. Conozco a Oso ya y yo le digo así directo y de frente. Osito, baja de peso. El sobrepeso no ayuda en nada, o sea, eso le está dando mayor fuerza, mayor sufrimiento a todos tus músculos, tanto músculos como articulaciones y tus huesos. Hay un sobrepeso ahí. Yo creo que eso sería parte tuya, o también una zapatilla, o la mal adecuada, que no es para correr, o también los cambios de terreno también generan ese dolor en las canillas, como la necesito. Lo que yo podría recomendarle es que se vea el tipo de zapatilla, qué tipo de zapatilla puede utilizar él. Sí. Claro, sí. Es muy importante. No, ese es el detalle que podríamos recomendarte, Luis. Muy bien. También tenemos saludos de Jorge Cortés Caro y pregunta, Nelly, tengo un dolor en el arco de la planta del pie. ¿Qué es lo que puede ser y qué me recomiendas que haga? Ya, a ver, Jorgito. Fascia plantar, igual, también. Va con el peso, una, dos. De repente eres pie plano, que no he visto tu pie, por ejemplo. Tendría que ver, chequear tu pie, ¿ya? O mala pisada, estás pisando mal también. Y la zapatilla mal adecuada. O también estás haciendo mucho movimiento repetitivo. Estás ocasionando un traumatismo. En el caso tuyo tendría que chequearte, ver todo eso, qué es lo que está pasando. Pero si en caso te puede ayudar algo, es que te apliques hielo o una botella de hielo, donde hagas ejercicios en la zona del plante del pie, o vas y yo te hago una terapia. Yeah. Suavecita nomás, algo que no te duela. Es un tejido blando, ¿eh? Exacto, es un tejido blando, así es. Y lo que podríamos recomendarte es que por el tiempo que puedes acudir en Nelly, que vais avanzando, lo que podría recomendarte es que utilices una botella de cerveza, pero vacía. Después que se la tome. Vacía, ojo, no llena. Puedes poner la planta del pie encima y puede ser rodamiento, ¿no? Que también lo puede hacer, ¿no? Porque sabes que la parte del pie, la parte de plantar, es la parte más dura que tenemos. Y eso uno se cansa para hacer masaje, ¿no? Es un poco cansado. Pero ahí actúas bastante con estiramientos. Bueno, eso es lo que yo hago, estirando bien la fascia. Estiramiento del pie. Exacto, la plantar. La flexión, que es lo más rápido, ¿no? Es lo más rápido. Que se puede hacer. Claro, como ya te dijo Nelly, Jorge, es que podrías hacer el masaje y utilizar hielo hasta que tú puedes acudir a su centro, que ella te pueden dar. O en casos también te pueden recomendar una plantilla. También. Si es que tienes un pie plano, te podría ayudar muchísimo, pero para eso te tiene que ver un profesional. No es que tú así por así nomás vas a ir y vas a comprarte una plantilla, no. Para eso te tenemos que ver cómo está tu pie.
Sí, pues es Jorgito, y ya pues, y no te olvides de tus abdominales porque te veo muy, muy elevado ahí. Muy bien, saludos para Jorge, y tenemos también saludos de Sonia Bugué, Pamela Sánchez, Evelina Pacherres, y una pregunta de Adi Tejeda. Pregunta Adi, buenas tardes, muchas vibras para su programa. A mí me duele al costado de la rodilla y me ha empezado a dar unos calambres por el dedo gordito en el pie derecho. Y lo de la rodilla derecha. Puede ser tendón, porque si está pasando hasta el dedo, hasta abajo. Claro, debe ser el músculo largo del dedo gordo. Exacto. Debe tener una inflamación. El o es tendón que de los dedos. Dependiendo de ella, si ya se está haciendo deporte, ¿no? Porque podría ser que tenga una lesión ahí en el músculo y esté inflamado, entonces ella le está haciendo, uh-huh, le está yendo a trabajar más a lo que es el deporte. Puede ser que esté inflamado, entonces, y eso le está fastidiando la rodilla, lo que puede ser la parte externa, que es lo más común, ¿no? La fascia lata también puede ser al costado de la rodilla, también la fascia lata tiende a dolerte al costado de la rodilla. También sí. Cuando la fascia lata se inflama, todo el dolor se acumula al costado de la rodilla. Sí, pero la fascia lata, recuerda que viene de acá, de la parte de la pelvis, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que podría ser el sóleo gemelo que está ahí contraído. El sóleo también. Que le está generando dolor en la parte externa de la rodilla. Bueno, lo que yo puedo apreciar, ¿no? No sé, depende qué argumento puedes dar con... Pie derecho, el dedo, la rodilla derecha. Sí, pues dice, me duele hasta el dedo, hasta abajo, el dedo gordo, o sea, costado de acá. Ese músculo largo de... O puede ser tendón también, pues, porque el tendón sale desde arriba hasta el dedo, uno de dos. Tendría que chequearte, Adi, de verdad. Tendría que ver cuáles son tus limitaciones, qué cosa es lo que te está limitando. El grado de limitación podría ser. El grado de limitación, el grado de dolor también que tengas. Bien, tenemos una pregunta de Judith Magali Nostroza. Envía saludos y pregunta, ¿cada cuánto tiempo se debe hacer una descarga? Ajá, Judicita, la gatita. Saludos, mami. Yo siempre recomiendo, así como es para mi cuerpo, pues para todos los chicos que corren, las personas que entrenan diario se deberían hacer dos veces al mes. Y si es una persona que entrena interdiario, se debería hacer una vez al mes. Es como un mantenimiento muscular, ya saben, ya descontracturante. A veces hay músculos acortados y con eso también los estiramientos, ¿no? Judith ya conoce mis estiramientos, así que... Por favor, ya sabes que es tiempo, también te debes de hacer la descarga. Yo veo que tú entrenas diario, entonces hazte dos veces al mes suficiente con la descarga muscular para ayudar a irrigar tu sangre también. Bien, lo que acostaste está muy bien la descarga, pero añadido a eso, yo creo que lo más importante aquí para que prevenir la lesión es lo más importante que nos falta. ¿Cuál sería para ti? Y es lo más importante, ¿para evitar? De todo corredor, de todo deportista, calentamiento primero y después... Obviamente. ¿Qué haríamos? Estiramientos, pues. Claro, estiramientos. Pues, si tú no tienes un músculo bien ligerito, bien ligero, no vas a tener muchas lesiones, pero si tienes músculo acortado, como tú le dijiste, claro, siempre lo vas a tener. Pero con los estiramientos tú estás agarrando un 80% claro, de mejorar todas esas dolencias. O esa sobrecarga muscular también, o fatiga muscular que uno tiene. Ah, pero claro, ese ahí va, la fatiga muscular. Exacto. Ahí tiene la mialgia, ¿no? Que también es lo que siempre da. Exacto. ¿Y qué para ti sería, aparte de la descarga, todo lo que es físico, agente y manual? ¿Tú crees que también es importante la descarga cuando la hacemos en el mar, que es agua helada? Claro, por supuesto. Es muy buena, aparte que el agua tiene sal, ¿no? Es un desinflamante muy bueno, relaja el músculo, elimina las toxinas del músculo. Todo eso eliminamos, el ácido láctico lo eliminamos por medio del mar. Es muy, muy buen, muy recomendable, porque yo misma lo he hecho. Yo misma he ido al mar y me he tratado de relajar el músculo. Y tú ingresas de una forma medio dolorida y tú sales distinto. El músculo sale relajado. Pero no por eso de ir al mar, voy a dejar de estirar. Ah, no, pues no. Imposible, o sea, van de la mano todos. Está bien, te puede ayudar en un cierto grado, pero si tú lo complementas con los estiramientos, no te vas a lesionar. Claro. No te vas a lesionar, vas a mantener tu ritmo, vas a tener mayor rendimiento físico. Lo que es la descarga muscular, lo que lo hacemos siempre y que yo siempre trato de hacerlo, es que cuando corremos un fondo, más o menos de unos 20 kilómetros, que venía una parte leja,
y hacemos la escalera y la cuesta, entonces el músculo está un poco fatigado, ¿no? Exacto. Entonces necesitamos que en ese momento que nosotros hacemos el estiramiento y al final necesitamos que el músculo se relaje. E ir a la piscina un poco lejos, ¿no? Exacto, okay, si sí. Pero si tenemos el mar a 5, a 20, a 50 metros, qué bueno, pues un, sí, un buen baño de unos... Yo lo mínimo que yo puedo recomendar, mínimo 20 minutos. Porque más tiempo en el agua yo no es bueno, porque al final ya no... Ya es demasiado. Te quema la brisa, claro, y toda la cosa, ¿no? Entonces yo no absorbe los minerales que tiene el mar, ¿no? Del agua, ¿no? Entonces ya mucho tiempo. Así es. ¿Tenemos alguna pregunta, Luis? Claro, tenemos, a ver, saludos de Nancy Riveros de Adidas Runners, Curo Alfaro y Rosa Ana pregunta, hola, saludos a todos. ¿Cuál serían los cuidados para la tendinitis rotuliana? Ah, tendinitis. Bien, tendinitis. La tendinitis rotuliana, que está debajo de la rodilla, al lado de la rótula. Los cuidados es no tener mucho movimiento repetitivo, porque recuerda que hace rato dijimos que el mayor impacto, por ejemplo, en un corredor de trail es la rodilla. Entonces, si tú tienes mucho movimiento, mucho compacto, mucho traumatismo ahí, vas a sufrir. Entonces, evitar eso, ¿no? Entrenar a conciencia, no hacer mucho entrenamiento, que eso también desgasta y te podría dar una tendinitis rotuliana. ¿Y tú crees que puedo utilizar por un espacio de tiempo la rodillera? De mi parte no comparto, profesor. Yo no, como que la rodillera te fija la articulación. La rodillera sería en caso de una lesión que tú tengas un momento para que fije eso, porque en sí nuestra articulación no debería estar inmóvil. La articulación siempre debe estar en movimiento, no tienes por qué fijarla, porque si tú la fijas le estás quitando un trabajo, le estás quitando lo que normalmente la articulación debe de hacer. Entonces no, para mí no, o sea, no deberían fijar la rodilla, porque yo muchas personas que he conocido que corrían con rodillera, ¿no? Y uno de esos creo que es de Rima Grande, el señor que corría con rodillera. Fue a mi consultorio y yo le dije que se sacara. Y ahora ya no, con Javier. Ah, Javier. Javier, María. ¿No? Javier, saludo Javiercito, que él utilizaba la rodillera. Entonces yo le digo, no hagas eso porque estás fijando la articulación y su trabajo la articulación es hacer estar en movimiento. Exacto. Entonces no comparto mucho la idea de la rodillera. Ya, qué bueno. Qué buena, muy buena acotación para todos. Luis, ahí tenemos una pregunta de alguien, creo que sí. Tendinitis plantar, ¿cree que es Ruti, me parece? Sí, tenemos saludos de Rolando Ricapa, también está conectado. Saludos. Saludos de Carlos Enrique Pérez Altamirano, de Lázaro Cahuana. Ah, Lázaro. Que también entrena con usted, profe, con Adidas. Saludos de Rolando. Bien, Rolando, un Ruti saludo para ti. Runner. Pregunta, saludos Nelly y profe, tengo fascitis plantar, ¿puedo seguir corriendo? Ruti, Nelly, profe, tengo fascitis plantar, ¿puedo seguir corriendo? Ya te he visto, creo que Ruti, ya te he tratado, y sigues con la misma molestia de la fascitis, pucha, yo te recomiendo que no corras mejor, porque si ya he recibido dos terapias parte mía y te sigue molestando la fascitis, debería dejar de correr, o sea, no, o hacer otro tipo de ejercicios. Puedes trabajar tus gemelos, puedes trabajar tus cuádriceps, hacer otro tipo de ejercicios que no haya tanto compacto con la fascitis plantar. Yo eso es lo que yo te recomiendo, para que no pares o no bajes tu ritmo, no bajes tu rendimiento físico, ¿no? Cuando uno está lesionado, no necesitas paralizar por todo el tiempo el cuerpo. Siempre hay otras partes del cuerpo que lo puedes trabajar. No hay por qué, o sea, yo también me he lesionado y nunca dejé de correr, tal vez dejé de correr, pero no de hacer ejercicios en otros músculos, porque también otros músculos cumplen la función de ayudar a la articulación o de ayudar al pie, ¿no? Eso es lo que yo te recomiendo. Claro, como tú dices, Nelly, la querida Ruti, yo conozco mucho tiempo de Portada Team, donde ella fue y le invité un día y no fue siguiendo. Ruti, yo sí, como dice Nelly, yo te recomiendo también que dejes de correr, tener impacto con la carrera, con el piso. Exacto. Y utiliza otro tipo de músculo, que podrías hacer la parte superior. Exacto. Trabaja bastante abdominales y así te vas a sentir mejor.
Entonces no, no te sientas mal si tienes la fascitis. De todas maneras te vas a curar, pero la fascitis, recuerde chicos, la fascitis plantar es lo más terrible para poderse recuperar. No es tan fácil como, como la rodilla, como la articulación, uh-huh. como el brazo, como la cadera. Porque eso es todo porque el impacto. Porque es la planta del pie y es todo el peso que tú soportas, ¿no? Tu cuerpo y va todo a sentir. Cae ahí. Entonces, lo que te recomendaría, ¿no? Es que utilices una plantilla de gel, ¿no? Que es algo más suave y que te, no sienta demasiado el olor. Que yo te podría decir, ¿no? Que sería bueno que utilices la plantilla gel, una plantilla. Sí, sí, pero mándate hacer una plantilla mejor, depende a tu pie. O sea, yo siempre recomiendo esto a mis pacientes de que no se vayan a comprarse plantilla en general para claro, todo. O sea, que... la plantilla se manda a hacer, depende a tu pie. Porque si tú te vas a hacer otra plantilla en general, vas a utilizar, no va a ser igual que tu pie. Pero si tú te mandas a hacer una plantilla, a lo que el médico te dice, te va a ir muy bien, vas a sentir mejoría bastante. Eso es lo que yo les recomiendo siempre. Qué bien, Eli. Luis, tenemos una pregunta ahí. Sí, saludos de Sonia Buque. Saludos, profe. Saludos, Nelly. Y pregunta, saludos, Nelly, una consulta. Tengo dolor debajo de la rodilla. ¿Qué puede ser? Tendinitis rotuliana. Podría ser, Sonia, podría ser. No te puedo asegurar al 100% porque no sé cuánto tiempo lo tengas ese dolor. No... Si puedes, consúltame, si puedes responderme cuánto tiempo estás con esta molestia o de qué te produjo la molestia. Porque si es debajo de la rodilla, puede ser la rótula, puede ser no, tendinitis rotuliana o... Podría, a ver, perdón. Si es debajo de la rodilla, recuerda que es la parte posterior. Claro. De parte de posterior, la parte posterior de la rodilla, donde está la corva, ¿no? Debajo. Esa, la corva es debajo, detrás de la rodilla. Generalmente ahí genera el tendón, ¿no? A veces nosotros encontramos una pequeña inflamación, un edema grande debajo de la rodilla. Entonces podría ser tendón ahí, que porque es la unión, ¿no? Porque estamos en la unión de la rodilla, entonces, de ambos uh-huh. músculos, tanto la superior e inferior, donde hay uniones ahí. Entonces algo, no sé, eso ya tenías que consultar con Nelly para ver qué es lo que te pasó, ¿no? Es que ¿qué es lo que dice, has hecho? Ella me dice debajo de la rodilla o anterior o posterior de la rodilla, eso es lo que quisiera saber. Ella me dice debajo de la rodilla, yo estoy entendiendo debajo de la rodilla por la rótula. Pero debajo, entonces, debajo de la rodilla se supone que está la rótula, sí que está en la parte superior y adentro ya está la parte de la articulación. Exacto, ya está la articulación. Ya está la articulación. Uh-huh. Entonces habría que ver qué, en dónde es lo que le está ocasionando la lesión. Yo creo que observándolo y... Sonia, ¿de cuánto tiempo tienes esta lesión? ¿De cuánto tiempo está esta molestia de tu rodilla? Si ya lo tienes crónico, yo te recomiendo que te hagas una plaquita. Yo creo que así sabrías mejor qué es lo que realmente está sucediendo con tu rodilla. Ah, mira, qué bien. Muy bien, también tenemos... pregunta, Adi Tejeda, gracias, ¿y dónde está tu consultorio? Dirección, por favor. Hola Adi, ¿qué tal? Saludos. Estoy por el 4 de las Flores, Gencianas 414. Si estás con el tren, te bajas de estación Los Postes, caminas hacia la avenida Las Flores y ahí estoy. Está muy cerca y muy accesible el sitio, el lugar. Muchos chicos ya han ido y te dejo mi número. Anota mi número para que te puedas contactar conmigo y así puedas visitarme. Claro, en los comentarios sí, va a dejar Nelly uh-huh. Monsalve su dirección, su número para que puedan consultarla. Sigue mi página N Fisioterapia y Rehabilitación, de Nelly Monsalve. Muy bien, también manda saludos Kel Ross de Guaira, manda saludos Mari Carmen Herrera y pregunta Kur Alfaro. Cursito, esas preguntas de Kur. Nelly, ¿qué opinas? Kur, te han electrocutado, creo. Nelly, ¿qué opinas de las terapias con imanes, terapias con aguja, chupones, electricidad y esas cosas? A ver, primero, vine de terapias con imanes. La verdad nunca he hecho, pero me han dicho que es muy buena, muy eficaz. Me han dicho que sí funciona, porque he preguntado incluso yo. Las agujas también, pero tienes que ir a un sitio seguro que te lo apliquen, porque es muy peligroso, porque he tenido un paciente que lo han dejado como que inhabilitado su pierna, no sé si recuerdo si es derecha o izquierda, que no le aplicaron bien las agujas, ¿ya? Te recomiendo ir a un buen sitio para que te hagan eso. Los chupones, si te refieres a las ventosas muy buenas, que yo sí las he utilizado, y muy buenas para descontracturar el músculo, sí te recomiendo, eso sí es muy bueno. Electricidad, ¿te refieres al TENS? No sé, hay varias máquinas de electricidad.
tenemos el TENS, tenemos el ultrasonido, tenemos el magneto, hay varias máquinas, no sé a cuál de ellas te refieres, pero si te refieres a todas de ellas, son muy buenas. Como ya hace rato lo expliqué con el profesor, son máquinas que ayudan a regenerar, si es el músculo o es el hueso o es el tendón, ayudan a tu recuperación rápida y eso sí, sí es muy recomendable, es muy bueno. Qué bien, Curro. Está respondido tu respuesta, espero que me imagino que tú lo estás utilizando, ¿no? Porque a lo que nosotros nos dice tu pregunta, a lo que yo veo parece que está yendo a los centros de terapia, ¿qué tal? Uh-huh. Y si te va muy bien, perfecto, ¿no? Claro, te sí, claro. Bien. Muy bien, tenemos saludos de Lila Cisneros, de Nancy Lilita. Riveros, también de Adidas Runners, de Álvaro Orellana, pregunta lo mismo, ¿dónde podemos visitar la Nelly para descarga y lesiones? Jesús Rodríguez, saludos Nelly, ¿qué recomiendas a nuestros participantes de los cinco días de carreras? Carrera. ¿Alguna manera de recuperarse después de cada día continuo de carrera? Después, ¿se refieren que entrena diario a o eso? Sea, me imagino que es una carrera que es de 5 días. Ah, es como los ultras que corren, ¿no? Como el Pirineo que corrieron, otro, ¿no? Otro día, otro día. O sea, descansan un día y vuelven a seguir continuando, ¿no? Es así como el... Claro. Ajá, que se como hizo la último, carrera ¿no? Tres Piedras, que fueron 3 días. Que fueron 3 días, ¿no? Pucha, sí. Verdad, bastante... Bastante fuerza estos chicos para hacer este tipo de carreras, pero yo te recomiendo que si haces una carrera de 5 días, tienes que dejar descansar y regenerar toda la parte de tu cuerpo, de verdad, por lo menos, yo digo una semana y eso de descanso, ¿ah? Para que tu cuerpo se recupere, pero como puedes también trabajar otros músculos y no puedes, o sea, dejar de entrenar. Yo he visto muchos compañeros que han corrido ese tipo de carreras y han descansado hasta por un mes, porque se desgastan, son 5 días parejitos que vas a correr, pero si tú cumples con las normas, ir a, te haces tus descargas o te haces tus masajes o haces bien o te alimentas bien durante ese día, recuperas, entonces el cuerpo solito se va a sentir recuperado. También tienes que escuchar a tu cuerpo, ¿no? Cuando ya está recuperado, para que tú puedas seguir entrenando, y si puedes entrenar algo suavecito, ¿no? Para que no bajes tu ritmo. Bien, Jesús. Rodríguez. Tenemos saludos de Juan Alberto Bernaza, Giancarlo Berún, Francisco Acuña, Nelly, saludos de Chalhuanca. Chalhuanca, saludos para su vaquita de Francisco. Alejandrina Donaire manda saludos y pregunta, ¿es bueno usar las medias de compresión? Para usted. ¿Qué tal pregunta? Miren, yo no estoy de acuerdo en recomendar media de compresión, porque trata de que el músculo se comprima y pues no hay buena irrigación de sangre, ¿no? Porque ¿qué podrías hacer utilizando una compresión? Si no, el músculo está comprimido y no tiene cómo oxigenarse. Exacto, no. Es fastidioso. Molestoso. Yo sé que hay muchos lo utilizan y se acostumbran, ¿no? El músculo ya se acostumbró y ya le siguen, pero yo no estoy de acuerdo que sea utilizable. Yo los he utilizado, pero en distancias cortas, pero si ya viene una distancia muy larga, te fatiga el músculo más bien, si es calor, peor todavía, o sea, no es tan recomendable ya utilizar las medias compresoras. Ah, mira, sí, qué bien. Uh-huh. ¿Cómo vamos, Luis? Muy bien, tenemos entonces de Javier Galicia Letona, saludos, profe, saludos, Nelly. Gracias a ti, ya no uso rodilleras. Está Pronto Javier, te sí. visito para hacerme una descarga. Sí, anda Javier, porque te vas a cobrar en dólares. Oye, Javiercito, vas a comprar los chocolates también. Sí. ¿Te acuerdas? Nancy Riveros pregunta, ¿qué diferencia hay entre fascitis plantar y tendinitis? Claro, dos preguntas diferentes, ¿no? Diferentes. El dos músculo, que la parte de gemelo, el sóleo, o la parte de la tibia, porque son músculos que son los que están unidos entre sí, uno al lado izquierdo, uno en medio y uno en la parte externa, ¿no? Claro, Que yo, para mí, la fascia, la tendinitis, lo que es la fascia es lo más rápido para recuperarse, todo lo que es la parte de la pierna, pero lo que es la fascia de la planta, eso sí demora mucho. En eso sí demora bastante. Profe. Es lo que más se demora en recuperarse. Lo que pasa que la fascitis plantar es la inflamación de la fascia de la planta y la tendinitis la inflamación del tendón. Claro.
Ajá, ya, entonces son cosas diferentes, ¿eh? Inflamación de fascia plantar, que está debajo del pie, de la planta del pie, y el tendón, inflamación del tendón, que tenemos varios tendones, ¿no? Que unen a los huesos y a los músculos. Claro, ahí tenemos el tendón de Aquiles. Exacto, ¿no? Como el tendón de Aquiles. El tendón más grueso de la parte inferior, ¿no? Muy bien, ya estamos finalizando el programa. Vamos a ver quiénes han compartido y etiquetado dos amigos para que gane la sesión de fisioterapia. Mientras que acá, por ejemplo, puede comentar de las zapatillas de descanso y zapatillas de competencia. A ver, chicos, yo sé que primeramente agradecerle a Salomón por el espacio que nos brinda y por todo el apoyo que nos está dando para seguir promoviendo el deporte a través de aquí, a cargo de nuestra querida Mariluz Salazar. Muy agradecido con ella porque nos brinda este espacio para apoyarlos a ustedes. Muchas gracias. Son zapatillas muy buenas, tiene de trail, que son fuertísimas, son muy buenas. Yo sí recomiendo para el trail. Y lo que es de pista también. Entonces, bienvenidos chicos, ven aquí, tiene un buen descuento de parte de Radio Running. Así que dice, viene de parte de Radio Running, ya tienen un descuento ganado, ¿no? Así que los esperamos, Conquistadores, 840, no me equivoco. Entonces, pueden venir. Avenida Conquistadores, 840, y ahí son zapatillas de pista. Y después del entrenamiento, de los 20, 30K, zapatos de descanso. Claro, son zapatillas para descansar. Para descansar, para que los pies. Sí, no pesa nada. Bien, aquí ya para ir terminando el programa, le mandamos un saludo a todos los chicos, a todos los que se conectaron, casi veces yo no los puedo ver. Pero inmenso cariño para ustedes, chicos. Gracias por seguirnos, gracias por seguir apoyándome y yo también sigo aprendiendo de ustedes. Siempre tratar de apoyarlo en la parte del entrenamiento, un poquito de educación ahí para que se sigan ustedes esforzándose y cada día sigan aprendiendo, ¿no? Ustedes recuerden que nosotros tenemos millones y millones de años para seguir corriendo. No entrenen para un solo año y después no. Así que sí, paso a paso, paso a paso. Y ustedes pueden durar 70, 80 años haciendo corriendo, deporte. Exacto. Entonces es lo más importante, vivir. Dice, como me decía el profesor, tú entrenas, haz deporte para que vivas un buen tiempo, entrenar, no para un momento, ¿no? Eso se llama entrenar a conciencia. Claro, eso es que uno tiene que pensar. Y eso es lo que siempre hago, ¿no? Trato de apoyarlos a todos. Este domingo tenemos el entrenamiento en el morro, son 10 kilómetros. Bienvenidos, chicos, los que desean hacer el morro. Nos ubicamos ahí a 100 metros desde que es la subida de regatas, porque yo sé que en ese día los sábados van varios grupos. De repente nos vamos a confundir ahí. Entonces yo voy a estar con una bandera, con los chicos ahí apoyarlos. Bueno, yo no sé mucho de trail, pero trato de aprender de ustedes, ¿no? Trato de acompañarlos y seguirlos, porque al final es vivir, ¿no? Es que la naturaleza nos da muchas cosas. Y qué bien, para divertirse un momento. Así que muchas gracias, Nelly. Y agradecerle siempre por tu presencia. Si usted desea mandar un saludo a los chicos, a tu grupo que tienes ahí, te felicito porque cada día vas aumentando ahí y eso es bueno, ¿no? Porque el deporte siempre va a ser para todos. No vayamos a la izquierda, a la derecha, siempre lo que hemos aprendido siempre lo vamos a inculcar en otras personas. Así es, profe. Agradecerle primeramente por la invitación. Estoy también, profesor, muy agradecido con usted. Yo he aprendido mucho de usted, de verdad. Sí, técnicas de carrera, consejos, la verdad que yo sí aprendí bastante con usted. Prácticamente me inicié, me dio las pautas, como que se exigió conmigo, yo le agradezco mucho. Como que yo después también emprendí otras cosas, como en mi carrera, ¿no? Que estoy estudiando, como que también me limita un poco, me decía, me tengo que partir a veces en varias, como que ya el tiempo de entrenar también se me acorta, está mi hija también, o sea, son muchas cosas, pero realmente sí estoy muy agradecido, profesor, por haber compartido usted conmigo sus experiencias o lo que ya ha hecho, ¿no?, anteriormente. Y bueno, pues mandarle saludos, primeramente saludos para mi hija que hoy tuvo el gran acto de acompañarme. Gracias, hijita. Maffer, a ver, Maffer. Acércate, Maffer, que se acerque, ven, se acerque. Hijita, ven, con tu mami. Está, Maffer, ella es. Apoyar a su mami nunca está siempre a su muy lado. Bien, qué lindo, Maffer. Vamos a pedirle a Maffer agradecerle que mucho que
Diga un número para que dé la ganadora. Ajá. Y ahí, pues. Ya, y saludar a mi equipo también, perdón, profe. No, dile. Saludar a mi equipo, saludar a mis padres que están lejos. También agradecer muchísimo a mis pacientes. Gracias por confiar en mí, por buscarme, por tenerme paciencia. A veces, como el profe dijo, yo estoy aprendiendo y sigo aprendiendo. Y espero haberlos ayudado también mucho en algunas cosas, compartirles algunas cosas con ustedes. Y nada, profe, y contenta de estar acá por su invitación. Espero que no sea ni la primera ni la última. Bueno, y saludos para todos los presentes, los oyentes, los que nos están viendo, por sus saludos, por preguntar, por sus preguntas, por seguirnos. Muchísimas gracias, saludos para ustedes también. Cuídense y, pues, como la recomendación más principal que puede ser para una persona que no se lesione es escuchar a tu cuerpo cuando ya sientes alguna molestia. Para o asiste o pregunta qué puedo hacer, no seguir porque eso complica más la lesión, ¿no? Entonces ya, si sientes alguna molestia, preparo y pregunto o me informo para no seguir con eso y no tu lesión no se vuelva crónica. Y como ya saben, o sea, siempre se entrena de menos a más. Gracias Luis también. Muy bien, Nelly, vamos a pedir a ver que Maffer diga un número del 1 al 11. Maffer, cierra los ojos. Cierra los ojos y del 1 al 11 di un número. 10. Muy bien, ahí está. Nelly, ¿quién es el número 10? John Nieves, dice. Ah, es un paciente nuevo, ¿ah? Muy bien, John Nieves, por favor, comunícate aquí al inbox de la radio. O si no, a su inbox de Nelly, que va a estar en los comentarios para que puedas recoger tu premio. Una sesión de fisioterapia. Bien, bien chicos. Aquí nos estamos ya despidiendo. Agradecer a todos por conectarse. En algún momento seguro voy a traer a una persona donde vamos a trabajar, vamos a hablar un tema de lo que es específicamente, directamente a esa lesión. Lo vamos a tratar de darle la vuelta izquierda, derecha, superior y bajamos y vemos la forma cómo ayudarlo, cómo rehabilitación, porque hay muchas formas, ¿no? Del corredor, ¿qué es lo que sufre? La rodilla, el pie, ¿qué más? La cadera, rodilla, profe, pie, cadera. La columna, cadera. La parte de la lumbar, parte ajá, baja lumbar también. Y la ciática. Ciática. ¿No? ¡Ah, su diablo! Hay todo un... lo que sufrimos los corredores. Sí, sí, hay sí, muchas sí. lesiones y un, pare un programa sufrir. Va a ser una lesión específica en la que vamos a tratar de ayudarlo. Al 100% nos empapamos un poco nosotros también, vemos el caso, le estudiamos un poco, tratamos de ver cómo es la rehabilitación y invitamos a un... a alguien seguro que esté terapia, puede ser Nelly, puede ser otra persona, pero claro. Sí, ya venimos con un objetivo, ¿no? Exacto. De que ese paciente se recupere ese día. Específicamente, ¿no? Va a elegir específicamente una lesión. Ah, qué bueno. Yo sé, creo que es muy importante, fíjate, todas las veces nos gusta que nos diga uno, otro, pero, sí. Pero tenemos que atacar así, es la única forma para poder aprender, tanto como nosotros, como los pacientes y los que nos ven también, claro, ¿no? Porque se tiene que conocer al paciente también, porque la recuperación no en todos es lo mismo, ¿no? Claro. Todos es igual. Así es. Entonces ya muchas gracias a todos y nos vemos el sábado con los 10 kilómetros en el morro. Y el día domingo tenemos 10 kilómetros, que es un control general de público para los que vamos a hacer Club Rima Runner con el equipo. La partida va a ser el 28 de julio, 6:30 de la mañana, ahí nos encontramos. Y un control de así prácticamente para todo, ¿no? Para ver cómo están yendo. Qué bueno, profe. Y a ver, sí, una carrerita de pista ahí, un poco ligero. Ya, recuerden que a las 7 de la mañana la pista Arequipa pues, está cerrada, ¿no? Donde tú puedes correr tranquilamente y si hace calor, mejor, ¿no? Entonces, y para terminar, el 29 de marzo estamos ahí en La Pasamayo. Los que desean, chicos, yo voy a hacer el evento. Ustedes saben que es una ruta muy extrema, muy exigente y hay que seguir entrenando, ¿no? Entonces, saludos para todos, para el Club Rima Runner, un abrazo para todos, chicos. Sigan entrenando, sigan esforzando, que van a lograr sus metas y no se preocupen, ir paso a paso y tranquilidad. O sea, el entrenamiento se consigue paso a paso, no apurarse, ¿no? Si hay lesiones, siempre consultar con un profesor o si no con un médico, entonces siempre, bueno, como tú dijiste, escuchar su cuerpo, que es lo más importante. Y para mi página, para los chicos entrenando con su guión, saludos para ellos.
y ya nos vemos el jueves, ¿no? Porque hoy día se quedaron dormidos por ahí, pero igual le va a caer. Así que, bien, Luis. Muy bien, ya, bueno, nos despedimos entonces. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. Chao. Chao. Cuídense. Chao, Mafer. Nos vemos. Chao, Mafer nos saluda. Chao, Mafer nos saluda.